Beneficios de beber agua tibia con limón en ayunas. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diremos 6 fabulosos beneficios de tomar agua tibia con limón en ayunas. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón. Y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. Todos lo hemos tomado alguna vez, agua con limón, como bebida medicinal o como refresco. El limón tiene merecidamente un aura de aliento medicinal y muchas personas se benefician de él cada mañana al repetir el ritual de beber en ayunas un vaso de agua tibia con limón. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiendo. Esta es una pequeña muestra de apoyo que me puedes dar y estaré muy agradecido. El limón contiene muchos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, que estimulan la salivación y alivian la sed más que simplemente el agua. Esta es la razón por la que la mayoría de los refrescos de soda son ácidos. Muchas personas siguen el ritual de tomar un vaso de agua con limón cada mañana. ¿Por qué? Aquí sus propiedades lo justifican. Hoy te traemos 6 beneficios que cambiarán tu vida. Tomar agua tibia con limón todas las mañanas tiene sus beneficios infinitos, pero estos son los primeros que vas a notar. Número 1. El sabor es ácido, pero aumenta la excreción de ácidos por la orina, por lo que su efecto en la sangre y el organismo es alcalinizante y por ello desintoxicante. El pH del limón es de 2 a 6, posiblemente uno de los más altos entre las frutas. El pómelo, la naranja, la piña o el tomate también son ácidos. Número 2. Un vaso de agua con medio limón aporta 2 calorías y a cambio nos ofrece potasio, unos 10 miligramos, vitamina C, unos 4 miligramos, flavononas, unos 2 gramos, de eritritina, diosmina, esperina y narigenina, y algo de fibra, unos 0.5 gramos. Esta fórmula resulta depurativa y mejora la circulación en la sangre. Número 3. El agua con limón es un remedio de primera elección para resfriados y afligitis. Se ha atribuido que su eficacia como estimulante de la inmunidad o su contenido en vitamina C. Sin embargo, aunque el limón es rico en vitamina, no es una bomba. 4. El efecto se debe que, según estudios realizados, a la combinación de aceites aromáticos y flavonutrientes con otras flavononas que multiplican por 200 la capacidad estimulante de la vitamina C. 5. Gracias al contenido de citratos, 230 mg en 5 ml, previene la aparición de cálculos renales. El consumo del jugo de limón cada día eleva significativamente los niveles de citrato en la orina, lo cual reduce la formación de cálculos en el sistema urinario, en los riñones y vejiga. 6. El agua con limón también ayuda a mejorar la inmunidad. La acción conjunta de la vitamina C y las flavononas incrementa el número de glóbulos blancos, las células defensivas capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Por ello se recomienda en el tratamiento dietético de las infecciones, especialmente las respiratorias. Si deseamos hacer un ayuno con el objetivo de favorecer la depuración y reducción de peso, si es posible, bajo el control de una dieta o un médico, podemos tomarnos unos 40 limones en 10 días. Me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviamos un saludo especial. El saludo de hoy es para Thalía Prado desde Ecuador, César León desde Perú, William Soto desde Colombia y Norma Francis desde Nicaragua. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. ¿Cómo tomar el agua con limón? Se ha especulado mucho sobre el agua y cuál es la cantidad de limón que debemos tomar. Esto depende de la finalidad. Si deseamos una bebida tonificante y sana, medio limón o un entero con agua por la mañana es suficiente. Prepara agua con limón es muy simple. Pon el jugo reciente exprimido de un limón o medio limón en un vaso grande de agua mineral natural tibia. Y ya está, sin azúcar ni otros añadidos. Quizás puedas agregar una gotita de menta fresca si la tienes a mano y te gusta. Tómalo justo después de levantarte. Un remedio tradicional cuando tenemos la garganta irritada son los gargarismos con jugo de limón y miel. Se puede hacer una versión sana sustituyendo la miel por sirope de acre, pero no tiene las mismas cualidades al final.
Para realizar un ayuno en régimen de adelgazamiento, mezcla el jugo de medio limón, un vaso de agua y de 2 a 3 cucharadas de sirope de arce o salvia, una punta de cayena o algo de menta si desea. Se puede tomar de 6 a 12 vasos al día durante un máximo de 10 días. Hazlo bajo supervisión profesional. No te recomendamos el consumo de jugo envasado, ya que pierdes propiedades. Es preferiblemente el jugo de limón natural. Y aún es mejor si añades un poquito de la ralladura de la piel de limón, pues contiene una gran cantidad de aceites esenciales y de flavonoides. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase cuerpo sano. También me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.